de la historia de la humanidad, el poder mediático, para dañar la honra, el prestigio, la credibilidad, destrozar la reputación de aquellos que osen desafiar al sistema vigente, resulta que se inventaron que los que espiamos éramos nosotros. Imagínate, Bolivia es la que espía, Ecuador es la que espía, porque por ahí la policía debe tener aparatos de interceptación para luchar contra el narcotráfico, muchas veces otorgado por la propia DEA, dicho sea de paso, para luchar contra los secuestros. Entonces sacaron esas historias los periódicos del norte, y qué pena, ¿no?, que enseguida sea reproducida por nuestra prensa local para tratar de demostrar que tenemos nosotros doble moral, nosotros doble estándar. Pierden su tiempo. Como siempre digo, la mejor respuesta ante la prensa corrupta, ante los vendepatrias, es integridad, verdad, coherencia, y es lo que siempre encontrarán en nuestros procesos revolucionarios.